señorita, ¿qué le pasa? ¡Devuélvame mi funda! ¡Ya cállate que me vienes persiguiendo! Espero que no me metas en problemas. ¡Ya cállate! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Hey, tu niño! ¿Tal vez no viste pasar una chica por aquí? No, señora. No he visto pasar a nadie. Eso es imposible, Sandra. La chica tuvo que haber pasado, sí o sí. ¿Y para qué la quieren? Eso a ti no te importa, niño. Dime, ¿la has visto o no? Es que la verdad han pasado varias. Pero a la chica que buscamos estaba vestida de novia. ¿La viste o no? Ah, sí. Sí la vi. Pero no les podría decir nada porque ni siquiera les conozco. Dime, niño. Ella es mi novia. Alguien le dio algo y por eso está actuando así. Ah, entonces ustedes son familia. Sí. Así es, somos familia. Así que dinos, ¿por dónde se fue? Ella se fue por allá, por ese camino. ¿Estás seguro, niño? Espero que no me estés mintiendo. Si no, te la vas a ver con nosotros. ¿Chaste? Sí, sí. No puede ser, no puede ser. Señorita, no haga mucho puña. Puede regresar. ¡Apresúrate, Jonathan! ¡Se nos escapa! ¡Muévete! Señorita, salga. Ya se fueron. ¿Por dónde se fueron? Pensé que me ibas a delatar. No, señorita. Esos tipos se veían muy malos. Así que vamos antes de que regresen. ¿Vámonos? No, eso me sonó a manada. Yo me voy sola. Pero señorita, yo la voy a proteger de esos malos. ¿Proteger? No. ¿Tú de qué me vas a proteger? ¡No, señorita! ¡Por ahí no, señorita! ¡Por ahí se fueron! ¡Por favor, espere! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿Por qué se mete en medio del carro? Señor, por favor, ayúdeme. Unos tipos me vienen persiguiendo. ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Sáqueme! Okay, señorita. Entonces, ven. Entre, entre, el carro, entre. Suba. Por favor, vámonos. Vámonos, vienen esos tipos. Por favor, vámonos. Vamos, sal del vehículo. Sandra, ¿cómo estamos? Ella se metió al carro y vino sola. ¿Seguro, Fabián, que no me estás mintiendo? No, ¿por qué debería mentir? Ella está dentro en el carro. Mejor, larguémonos de aquí. Sí, está bien, Fabián. ¡Vámonos de aquí! Por fin ha llegado nuestro momento. ¡Vámonos! Vamos, maneja tú, Jonathan. Buenas tardes, caballero. ¿A dónde se dirigen? Nos vamos a una comunidad que está cerca de aquí, señor oficial. Permítame sus documentos. Claro, sí. Jonathan, ¿así se llama? Sí, señor. ¿Y cuántos viajan? Vamos dos mujeres y dos hombres. Disculpe, señor oficial. Yo sé que está haciendo su trabajo, pero estamos un poquito deprisa. Así es, señor oficial. Tenemos que estar a las 3 y ya son las 2 y 10. Sí, los entiendo. Solo les iba a decir que tengan mucho cuidado, porque hay unos maleantes buscando a una chica vestida de novia. Ya saben, chicas, sí, estar pendientes para que nos podamos ir y avisar todo al señor oficial. Está bien. Sí, tengan mucho cuidado. Sí, gracias, señor oficial. ¡Déjense! ¡Hay un niño ahí! ¡Ah!
Bueno, Jonathan, ahí lo tienes. ¡Camina, camina! ¿Qué creíste? ¿Que te ibas a casar? ¿Que ibas a ser feliz sin mí? Te equivocaste. ¿Qué no entiendes? ¡Yo no quiero nada contigo! Pero María, yo te amo, tú eres el amor de mi vida. Yo no te amo, estoy iniciando una nueva vida y lo mismo deberías hacer tú. Compañeros, tengo que ir a orinar, ya regreso. Bueno, está bien, vete, pero no te demores. Sí, está bien. Por favor, María, cásate conmigo, yo te amo. ¡No me toques! Eres un mal hombre. ¿Cómo pude soñar el evento el día más importante de mi vida? Jonathan, hay que llevar la botana a la posa. ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Déjenle paso a la señorita! Sandra, hay que hacerle lo mismo, no hay que dejar evidencia. Si quieren, se pueden quedar conmigo, pero a ella no la tocan. Sandra, vamos, hazlo rápido, vamos. Sí. Camina, camina, niño, camina. Son unos groseros, egoístas. El niño no tiene nada que ver, déjenlo en paz. ¡Silencio! Sandra, hazlo rápido, vamos. Está bien, me voy a casar contigo. Pero por favor, dejen al niño en paz. Pues déjame decirte que yo ya no quiero casarme contigo. ¿Y tu esposo? Tu esposo no la está pasando nada bien porque mis hombres se están encargando de él. ¿Cómo pudiste? ¡Con mi esposo no te metas! ¡Es un cobarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, por favor, no les hagan daño! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Señor oficial, un gusto volverlo a verlo de nuevo. Estamos hablando aquí entre familia. Señor oficial, ¡eso es mentira! Tú eres la chica que estábamos buscando. Sí, señor oficial. Él es mi ex. Me fue a sacar de la iglesia y también se lleva a mi esposo. No, señor oficial. Ella está pasada de copas, ¿cierto? Sí. Sí, señor oficial. Ella está pasada de copas. Mentira, señor oficial. Ellos son unos mentirosos. Ahí está la policía. Mejor yo me largo de aquí. Bueno, muchachos. Yo no tengo nada que escucharles. Todo lo que quieran decir lo dirán en la comisaría. Así que, ¡andando! ¡Andando! No, no, señor oficial. Si quiere, le pagamos. ¡Andando! Muchas gracias, pequeño, por haberme salvado de ese hombre que solo me quería hacer daño. Gracias, señorita.